Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos. Espero que hayan comenzado de la mejor manera este mes de abril. Por cierto, en medio de una semana express, realmente cortita, luego del fin de semana extra largo. Miércoles en puerta, primer miércoles de abril que llega con tiempo variable de punta a punta en la Argentina. Principalmente en la franja central, donde van a empezar a recibir el ingreso de un frente frío débil, con la rotación del viento hacia el sector sur, un frente frío proveniente de la Patagonia que va a estar llegando a la provincia de Córdoba. Pero cuando uno escucha frente frío se imagina un brusco descenso de las temperaturas, pero atentis, no va a suceder eso. Durante este miércoles en Córdoba vamos a tener temperaturas variables y para todos los gustos, con máximas que podrían estar entre los 23, 24, 25 grados y en algunos puntos unos graditos más, con una jornada bastante cálida por delante, con máximas de entre 27 a 28 grados, siempre y cuando el sol salga y haga lo suyo. Este viento del sector sur va a empezar a ingresar a partir de la segunda parte del día, porque a partir de la primera parte el viento va a estar soplando del sector norte, luego rota hacia el sector sur, va a tener algunas ráfagas un tanto molestas y este viento sur va a provocar un leve descenso de las temperaturas que se va a hacer sentir principalmente durante la noche del miércoles. Así que por las dudas, que no te falte algún abriguito si estás dando vueltas en el exterior, ¿por qué no?, de tus hogares. Un viento sur que no va a generar un cambio en la masa de aire, vamos a seguir con mucha humedad, un ambiente húmedo, un tantito pesado de momento si sale el sol, pero vamos a tener un aumento de la nubosidad y chance de algunas lloviznas y algunos chaparrones aislados. Es baja la probabilidad, pero está dentro de lo que puede llegar a suceder en medio de un escenario húmedo, con aumento de la nubosidad y con la rotación de este viento hacia el sector sur en el marco del ingreso de un frente frío débil que llega a la provincia de Córdoba durante la mitad de la semana. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente jornada para ustedes y que anden muy bien.